Buenos días a todos y a todas. Hola, por favor, ir sentándoos, vamos a dar inicio a la sesión. Bienvenidos, bienvenidas hoy también, en este sábado por la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a Vitoria, al Palacio de Europa, a todas las personas que estáis con nosotros, nosotras, y a todas las personas también que estáis conectadas. Esperamos y estamos convencidas, convencidos, que hoy no tendremos los problemas técnicos que tuvimos ayer, porque el Palacio ya ha resuelto todas las incidencias técnicas que tuvieron lugar ayer. Bueno, por si acaso, bueno, cruzamos los dedos, pero bueno, por lo menos ya nos lo han confirmado. Durante el día de ayer, si trabajamos la educación, diversidad en la desigualdad, recordamos, para recordar un poco el trabajo realizado ayer, hoy vamos a hablar sobre la organización de la educación y también la educación en la edad del conocimiento. Esos son los ejes que trabajaremos hoy. Vamos a empezar a contextualizar el tema de hoy. Tenemos aquí con nosotros a los y las tres expertas que van a participar. Tenemos a Gonzalo Larrucea, Itziar Ostolaza y Andoni Eizaguirre. Vamos a ir poco a poco profundizando en los contenidos y, como hicimos ayer, vamos a comenzar contextualizando el eje, la organización de la educación. Si por lo menos si podemos mover el PPT. Sí, ya está. Ya lo tenemos en pantalla. Tal y como os comentaba ayer, vamos a contextualizar el eje y para ello traemos los temas principales trabajados en el foro de los 100 del 11 de septiembre para ubicar, contextualizar los temas. En aquel entonces planteábamos una serie de preguntas. No voy a leer todas las preguntas, las tenéis en pantalla. Pero al fin y al cabo lo que buscábamos en aquella ocasión era saber qué tipo de modelos de gobernanza necesitamos para afrontar los retos, tanto de cara a la organización de la educación como también en cuanto a la creación de la educación comunitaria y de la era en el conocimiento. ¿Qué tipo de modelo de gobernanza necesitamos para ello? Y en ese foro de los 100, estos son los retos principales que surgieron, los modelos que se propusieron, y yo creo que es lo que todos buscamos, es colocar el sistema educativo en el centro. Y para ello lo importante también que es desarrollar ese conocimiento comunitario y también la necesidad de reforzar la comunidad educativa. Todas las propuestas giraban en torno a ello, en cuanto a colocar el conocimiento comunitario en el centro y también reforzar la comunidad educativa y colocar el sistema educativo en el centro también. Y como primer reto clave, y yo creo que ese es el objetivo, es que necesitamos el consenso social, es decir, aunar la escuela y la comunidad, y se establece como vía para llegar a ese consenso social. En segundo lugar, la necesidad de consensuar los ejes fundamentales en todos los territorios de Euskal Herria. Es un tema recurrente, es decir, en cada territorio hay situaciones y hay fuentes de conocimiento diferentes. En tercer lugar, la autonomía, algo que se mencionó ayer. El concepto de la autonomía es un concepto que se menciona constantemente. Y lo que se dice es, por supuesto, sobre la base de un marco común, deben crearse debates compartidos sobre la autonomía de las comunidades escolares. Ahí hay un gran reto, como sabéis todos y todas. Y aquí hay que subrayar el rol importante de los ayuntamientos. Otro concepto también a remarcar, la organización horizontal, que también se habló ayer de ello. Para el desarrollo de la gobernanza compartida o público-comunitaria, esa necesidad de ese desarrollo en dos sentidos, para encauzar ese desarrollo comunitario y también para crear unos sistemas educativos más horizontales y también para aumentar la presencia del alumnado, porque así lo requieren y lo exigen los y las jóvenes. Eso es algo que se menciona constantemente. Y esos espacios
esos espacios de influencia hay que diseñarlos desde nuestra mirada, eso es lo que dicen los y las jóvenes. Ayer también Joaquín Vildarratz mencionó que hay que garantizar la estabilidad de los equipos de trabajo de los centros de enseñanza y hay que garantizar la transición hacia la dirección. Y esto además se ve como una manera de responder de manera integral a los problemas, es decir, dando importancia a la organización de las estructuras y al liderazgo compartido para responder a los problemas de forma integral. Y el euskera surge y se menciona como elemento de enlace principal, es decir, como una estructura local vasca para la gestión del euskera y del currículum vasco, y también para responder a los nudos que se crean en la segregación escolar. Y también, finalmente, la necesidad de reflexionar sobre el concepto de publicidad, que es algo que se subrayó mucho en el foro. Y para finalizar, necesitamos modelos de gobernanza comunitarias. Yo dejo aquí, de una manera un poco difusa o abierta, los retos principales y necesidades que se mencionaron en el foro. Y además tenemos aquí con nosotros a Gonzalo, Andoni e Itziar, que poco a poco nos van a introducir en los contenidos de la mañana de hoy. Yo creo que ya los conocéis muy bien, pero brevemente voy a presentar a los tres miembros de la mesa. Gonzalo Larrucea es doctor en didáctica y organización escolar y tiene un máster en dirección y gestión de centros escolares. Sus múltiples trabajos como profesor, sindicalista, asesor, director y responsable político de educación permiten a Gonzalo tener una visión poliédrica del hecho educativo en sí, y en especial una visión poliédrica de la educación vasca. Eso es lo que necesitamos, una mirada poliédrica. Y nos traerá esa mirada poliédrica con su ponencia de hoy en la mañana, titulada Educación vasca basada en valores públicos. A continuación nos hablará Andoni Eizaguirre, que es profesor de Mondragón Universitatea y doctor en filosofía. Sus principales líneas de investigación son la sociología de la educación en general y la sociología de la educación superior en particular, las políticas de investigación e innovación y la estructura social y económica. Actualmente coordina el título de experto en innovación y construcción de país y trabaja en el Centro de Investigación en Cooperativismo Lanqui. Andoni nos pondrá la mirada ahí, es decir, en las necesidades y ordenación desde la ciudadanía. Y para profundizar en contenidos, desde los contenidos vamos a hacer un viaje hacia la práctica. Y ahí tenemos para ello a Itziar Ostolaza Galdós, para ahondar en la práctica. Itziar Ostolaza Galdós tiene el grado en educación infantil, la especialización en euskera como herramienta para la educación y también tiene un posgrado en contextos educativos de multiculturalidad y plurilingüismo. Hoy día, desde el año 2015, es concejala del Ayuntamiento de Rentería Guipúzcoa. En la actualidad es teniente de alcalde, portavoz del Grupo Municipal de EH Bildu y concejala de Educación, Participación, Igualdad y Políticas Lingüísticas. Por tanto, hoy vamos a recoger diferentes propuestas encauzadas a la reflexión, tanto desde la teoría como desde la práctica. Y sin más, voy a dar la palabra a Gonzalo Larrucea. Por favor, podríais colocar ya el PPT para que lo podamos manipular. Egun on guztioi. Ezer baino lehen. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a Begoña Pedrosa, la viceconsejera de Educación, y también a Eusko Ikaskuntza por brindarme la oportunidad de mostrar mi punto de vista sobre esta cuestión. Beatriz ya ha dicho en su presentación que yo voy a abrir este panel que tiene como título Organización de la Educación, siempre teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el foro de septiembre y teniendo como objetivo el acuerdo de educación en educación. Este último es, de hecho,
el ejercicio más difícil que nos corresponde, sacar adelante el acuerdo educativo. En este tema quisiera compartir mis inquietudes y mis ideas con todos vosotros y vosotras. ¿Cómo acertar en llevar adelante un acuerdo educativo en una sociedad tan plural, tan diversa como es la nuestra? ¿Cómo buscar el acuerdo sabiendo que somos una sociedad multicultural y también que queremos mantener el tesoro del euskera y de la cultura vasca? ¿Cómo entendernos mutuamente sabiendo que estamos clasificados en diferentes capas sociales y que esa clasificación se está profundizando? ¿Cómo salir airoso de ese eje identitario y social, de ese cruce entre los dos? ¿Cómo aceptar como punto de partida la situación que hemos heredado en la historia? Dejando un poco de lado las desigualdades, ¿cómo crear un espacio común? No parece que sea sencillo, pero podemos convertir la dificultad en oportunidad. En palabras de Tedesco, los pactos en educación son difíciles, pero si son necesarios debemos hacerlos posibles. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, quisiera realizar diversas reflexiones sobre este acuerdo educativo. En primer lugar, que el acuerdo siempre es el fruto de una negociación. Para conseguir un acuerdo, la voluntad tiene que ser mayor que la desconfianza. Es decir, es dejando de lado un poco los maximalismos que se manifiestan en frases redondas que las construimos para nuestro consumo. Debemos dejar todas esas frases maximalistas al margen, porque el acuerdo requiere que nadie se sienta perdedor. En segundo lugar, quisiera indicar un matiz a lo dicho anteriormente. Un acuerdo educativo no debe ser la negociación, no es un negocio. O sea, la negociación no es un negocio, sino que es un derecho fundamental. Y además, la negociación tiene que tener una orientación política, pero tiene que ser transparente y clara. Por tanto, esa voluntad política es totalmente necesaria. Y sobre todo, corresponde al gobierno, pero también a toda la sociedad. Adelanto que el acuerdo, si no sirve para avanzar en valores públicos, el viaje será inútil. Los valores públicos y los deseos identitarios siempre han estado contrapuestos, pero tenemos que colocar el norte en la justicia social y en la calidad de la educación, sabiendo que tenemos que conseguir un sistema que no debe dejar a nadie detrás y que debe contar con alta calidad y también que puede traer beneficios económicos a la sociedad. En tercer lugar, un acuerdo tiene que buscar pasos que son posibles y no algo que propugne nuestros sueños, es decir, el poner el objetivo en utopías que están perdidas y lejanas en el horizonte. Vygotsky ya dice que se debe buscar el ámbito común de desarrollo próximo. Por tanto, nos debemos mover en ese posibilismo sin forzar la velocidad. Ese realismo nos requiere que también tomemos como punto el marco legal y la ley actual que tenemos hoy día, nos guste o no. En cuarto lugar, el acuerdo es un proceso, es el punto de partida del proceso. Y no algo que se termina, algo puntual que se termina a la hora de firmar el acuerdo, sino que todos los temas que se van a desarrollar una vez consensuados, el pactar, el llegar a un acuerdo es un ejercicio que hay que hacerlo constantemente a lo largo del tiempo y que también puede ser fatigoso. Por tanto, el texto del pacto es el momento fundacional, pero no es nada más que eso, porque luego quedan años para poder llevar a cabo y desarrollar todos los compromisos adquiridos y también para concretarlos más. Es decir, que se necesitarán para evaluar los futuros objetivos conseguidos. Si quiero ser coherente con lo dicho anteriormente, no
es lo que yo consideraría en mis sueños, sino que lo que yo veo posible, teniendo en cuenta los intereses contrapuestos que están en juego. De todas maneras, no me siento juez, ni neutral, ni en el centro, sino que quiero buscar un ámbito común y quiero ofrecer mi esfuerzo humilde que quisiera complementarlo con otras personas. Después de esta larga introducción, quiero entrar en la estructuración del sistema educativo. El 11 de septiembre, como mandato que tuvimos, entre las palabras que se extrajeron, yo subrayaría tres: comunitario, el concepto de público, es decir, una palabra que tiene una vinculación directa con la situación real; en segundo lugar, descentralización; y finalmente, autonomía. Comencemos, por tanto, a mencionar la estructuración del sistema educativo que tenemos hoy. En primer lugar, quisiera hacer unos breves apuntes históricos para ver que muchos de los debates que se plantean hoy día no son tan nuevos. En el año 1980 se aprobó la normativa de titularidad pública de las ikastolas y este debate sobre las ikastolas estuvo abierto durante una primera década. En principio parecía que se iba a estructurar en torno a las ikastolas. El Consejo Escolar, como digo, aprobó la normativa de titularidad pública de las ikastolas. La normativa decía así en su segundo artículo, y pasa a castellano: consideradas como centros públicos no estatales. Aitor Sabri. Ese reconocimiento lo renovaron el Ministerio de Educación y el Departamento de Educación a través del convenio de las ikastolas. Y a partir de ahí hubo diferentes iniciativas con un objetivo similar. Los más significativos en el año 1983, cuando se creó EIQUE, la institución de ikastolas, y en el año 1988, cuando se promulgó la ley para la confluencia de las ikastolas y las escuelas públicas. Finalmente, en el año 1993, se promulgó la ley de la escuela vasca pública, y con él el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco dieron o quisieron dar por cerrado una cuestión que se prolongó demasiado tiempo en el tiempo. La ley, en el prefacio, dice lo siguiente, porque está vigente todavía, y pasa a castellano: permite la opción libre de las ikastolas entre la confluencia a la red pública o su permanencia definitiva como centros privados, garantizando lo establecido en la ley para la confluencia de las ikastolas, de forma que el sistema educativo se configure definitivamente y sin ambigüedades en dos redes, una pública y otra privada. Algunos sectores minoritarios de nuestra sociedad, pero muy significativos, no se quedaron conformes con ello. Y a pesar de que a veces se adormeciendo más la tensión y otras veces no, toda esa tensión ha llegado hasta nuestros días. Hoy día, el debate se plantea en estos términos. Por una parte, se pueden resumir así los argumentos de unos y otros. La escuela pública de hoy es autonomista, no es un proyecto nacional, impide crear un modelo público centralizador, es demasiado administrativo ese modelo, no posibilita la participación de la ciudadanía y no es el modelo que necesita el país. Por otra parte, así se razona en otra parte. La escuela pública de hoy es la que garantiza el derecho educativo, la que no selecciona al alumnado, la que no hace separación de las personas por las ideas, la que más euskalduniza la red pública, y lo que es público es lo que mejor representa y garantiza mejor lo que es público, la esencia de lo público. Por tanto, lo que se encuentra otra vez en el centro es el concepto de lo público y cómo pueden recuperar las ikastolas ese sentido público. Además, en este sentido, hay que añadir que Kristau Eskola y la Eusko Ikastolen Batza y Euskalgiltzak y los centros privados no tienen ese problema, porque ellos tienen claro
que no son de titularidad pública y además no solicitan el participar en una red pública integrada. Lo único que solicitan es ser parte del servicio educativo, eso sí, mejorando las condiciones. Unos y otros tienen razones de peso dentro de sus argumentos, es decir, desde el participar en el patrimonio común. Y para los que participamos en él, el modelo público no nos satisface totalmente, desafortunadamente. El centralismo y el gran corporativismo existe ahí respondiendo al problema. Pero la administración igual a red pública, si esa ecuación no es automática, es mucho más discutible también. Las cooperativas de padres y madres y la igual a la escuela pública. En alguna ocasión he manifestado que el ser cooperativa no garantiza siempre que no sea corporativo. Intentando aclarar el panorama actual, hay que realizar una serie de preguntas que voy a intentar hacer a continuación. ¿Es lo mismo un concepto de lo público, una red pública y un servicio educativo? Para mí es lo mismo una red pública unificada y un servicio educativo, y no hay que confundirlos. ¿Es posible que una red pública unificada esté compuesta por diferentes titularidades con diferentes naturalezas jurídicas, pero estas sí se integran en el sistema educativo? En ese segundo concepto, ¿pueden entrar algunas iniciativas privadas respetando algunos parámetros públicos? Además, eso no es algo nuevo, viene desde la LOE. Por tanto, la LOE en el artículo 108 dice lo siguiente. El servicio de educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados. Orduan, esta causa verá. Por lo tanto, no es lo mismo la naturaleza y la función que tiene. ¿Es posible, la segunda pregunta, es posible que una red pública unificada esté compuesta por diferentes titularidades con diferentes naturalezas jurídicas? En mi opinión, humilde opinión, no. En Inglaterra y Gales, muchos centros religiosos están insertos en la red pública, pero nosotros no somos la red, el Reino Unido, donde la reina es la jefa de la Iglesia Anglicana. Por una parte, esa propuesta no tiene una inserción legal en este momento. Y por otra parte, la titularidad no es la única garantía de purificación, pero sí es muy importante. No se puede crear una red pública unificada y mixta al mismo tiempo cuando se cuentan diferentes titularidades jurídicas con naturalezas diferentes, como no se pueden sumar magnitudes diferentes. Hoy día las dos redes, las maneras que tienen de producir la educación son muy diferentes y así será a pesar de que se cree una superestructura, porque subyace dentro una naturaleza dual, es decir, la red pública cuando... Si mientras no avance en autonomía de los centros, entre otras cuestiones, y si la red concertada pierde el control de sus proyectos y mientras no acepta perder tampoco la titularidad, durante mucho tiempo permanecerá el sistema dual y esa es la preocupación que tiene. Es decir, superar la dualidad no es el siguiente paso que tenemos que dar. ¿Qué características debería tener un servicio educativo vasco? En mi opinión, para participar en un servicio educativo vasco por parte de los centros de enseñanza se deben cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, no ser discriminador en ninguna manera, ni por cuestiones de raza, ideología, sexo, ni por ideologías políticas, ni por situación económica y sociales, ni por diversidades funcionales también. No niego el ideario, pero sí el optar o seleccionar alumnos en función de esos parámetros. Es decir, tendrían que deshacer también las cuotas y todos los filtros económicos. En segundo lugar, debe tener una gestión transparente y no tiene que tener ánimo de lucro. Es decir, la gestión transparente en cuanto al ámbito económico que debe implantarse sí o sí. Y también
una gestión transparente en la gestión interna de los centros y en sus consecuencias también. Y también la dación de cuentas, la rendición de cuentas, que tiene que ser transparente, y establecer auditorías, que me parece también indispensable. En tercer lugar, el centro debe ser democrático y también que abogue por la participación, es decir, la comunidad educativa, con todas sus complejidades, deben ser protagonistas de la educación con una gran autogestión. Y dentro de ese principio entra también la selección de la plantilla de trabajadores. En cuarto lugar, ese centro debe responder a la diversidad del alumnado, respetar la diversidad funcional. Dicho de otra manera, tiene que ser un centro inclusivo y que responda a las demandas sociales de cohesión. Debido a ello, cada centro, teniendo en cuenta la complejidad que puede tener cada centro de educativa con índice de complejidad educativa, la tenemos como una herramienta fundamental y que hay que ponerla en el centro, es decir, en el centro de la sociedad. La sociedad debe conocer si un centro público o privado es segregador o inclusivo, y en función de ello la administración debe adoptar sus decisiones. Esas características se pueden enriquecer, pero yo lo que propongo es que una mayoría cualificada debería reformular el servicio educativo vasco y aceptarlo más allá de la LOMLOE, con las características que acabo de mencionar, y analizar posteriormente qué parámetros se cumplen y qué parámetros no se cumplen, estableciendo un plazo para poder adaptarlos a las verdaderas necesidades. Es posible, otra de las preguntas, ¿es posible mejorar el servicio educativo actual vasco? Sí, por supuesto, y por eso propongo su reformulación. Y en ello consiste nuestro siguiente reto. Algún día, si queremos hacer desaparecer la dualidad, si queremos tener una escuela pública más descentralizada y si queremos tener unos centros concertados más públicos, si ese es nuestro sueño, y crear una escuela pública vasca comunitaria que estará más cerca de nosotros, también la financiación de ese servicio educativo vasco hay que fijarlo y enraizarlo. Y para ello hay que investigar y hay que consensuar el costo de una plaza de la escuela y también controlar que no se paguen las cuotas que están establecidas ahora. Ya sé que entre los módulos del Estado el nuestro es uno de los más elevados y que para muchos es dolorosa hablar de una financiación equiparada, pero es mucho más doloroso, en mi opinión, la segregación que surge con el copago y también que recaiga bajo los hombros de los trabajadores la financiación. Voces que no son sospechosas, miren su bizarrita de ELA, en épocas de huelga hizo una declaración que es la siguiente. Una función de subcontrata barata. Noiz eta nola pare... ¿Dónde y cuándo se puede equiparar de manera no automática? Primero hay que investigar con toda la complejidad que exista, como Bonal dijo ayer, teniendo en cuenta la casuística de cada situación. Primero hay que investigar la financiación y luego hay que redefinir cuáles son las condiciones del servicio educativo vasco y a los que lo cumplen equipararles la financiación. ¿Qué lugar le corresponde a la escuela pública dentro de la escuela pública vasca? Dentro del servicio educativo vasco, perdón. No es un capricho ideológico, ni mucho menos, sino que son derechos fundamentales que protege una sociedad, es decir, basándose en servicios de calidad públicos, tanto en educación como en sanidad. Y en la educación también se debería abogar por lo mismo. Esos son la garantía del respaldo de la ciudadanía. En los territorios más avanzados esto es así. Quisiera recordar lo que da voz moderada de Juan Carlos Tedesco. Generales, su responsabilidad principal es representar a los excluidos, a los que está, representar a los excluidos. Solo el Estado puede hablar por los que están afuera, por los no representados,
mediante organismos corporativos. Gaur, Euskal Eskola... Hoy día, las carencias que tiene la escuela pública no pueden ser un pretexto para no hacer una verdadera apuesta, es decir, tanto en calidad como en cantidad. La desburocratización, por ejemplo, también transformando el modelo de funcionalización, dotando a los centros de enseñanza, mejorando, respondiendo mejor a los programas educativos, siendo más comunitario y un largo, etcétera. Y en cuanto a la cantidad, veo posible en una década que la fisura que puede tener la escuela pública, es decir, se aproxime a los 2/3. Eso se puede conseguir teniendo en cuenta sin perjudicar a los centros concertados. Por tanto, ¿qué rol le corresponde a la administración en esta cuestión? A la administración yo creo que le podemos atribuir dos roles. Uno podría ser el actuar como de árbitro, coordinador entre las dos redes, actuar, tener un rol neutral. En segundo lugar, en mi opinión, el que debería jugar es, en la medida que es propietario o dueño de la red pública, el cuidar los centros bajo que dependen de él, exigir calidad y también difundirla y divulgarla, etcétera. La administración tiene que garantizar en la red pública que cualquier persona tendrá acceso a una plaza. Además, teniendo en cuenta en este descenso demográfico, y por ello yo creo que hay que hacer una buena planificación al respecto si no queremos aumentar la segregación que existe hoy. Pero en la medida que somos una sociedad plural, tenemos que garantizar que el servicio educativo está bien dotado y provisto, y que al mismo tiempo controlar que todos los centros educativos también cumplen las condiciones públicas de ese servicio, la gratuidad, la transparencia, la diversidad, atención a la diversidad, también la participación, etcétera. Dicho todo lo anterior, he aquí la tesis principal de mi ponencia, es decir, sin dejar de lado el eje público-privado totalmente, tenemos que acometer otro eje. Yo ubicaría en el centro otro eje. ¿Cuál es una educación que tiene un interés público y social? ¿Cuál es un centro que tiene interés público y social? Ese es el ámbito común para nuestro acuerdo. Ese es un acuerdo próximo que podríamos obtener según ese criterio. Muchos centros públicos los tenemos que aproximar a los parámetros públicos, y la escuela pública necesitará reformas en general para poder llegar a esa escuela pública comunitaria que deseamos. Pero al mismo tiempo también el pacto público ha llegado a su final. Todo no se puede concertar. Es decir, hay centros que no tienen ni valor social ni tampoco tienen interés de tenerlo. Quizá tenemos que poner en marcha una política donde hay que dotar de dinero público a escuelas o centros que muestran verdadero interés público y social, y no a todos los centros de enseñanza. Es decir, porque los centros de enseñanza que tienen interés social y público tienen su lugar en la red pública y hay que ayudar y subvencionarlas. Y en tercer lugar, también quisiera hablar sobre la descentralización y la desregularización. La descentralización es una palabra demasiado grande y quizá pueda abarcar también la palabra autonomía de los centros. Voy a trabajarlo de manera individual. Han pasado 40 años desde que se hicieron las transferencias en el ámbito educativo. Por tanto, el no contar con un Estado público se le puede echar en cara el modelo centralista que tenemos en nuestra administración. Pero sospecho que no es quizá solamente un pretexto para no realizar unas gestiones más compartidas que las que hemos tenido hasta ahora. Parece que nosotros también, los vascos y las vascas, también podemos ser centralistas. La educación no pondrá en duda el rumbo de la descentralización. Los territorios de Escandinavia son muy admirados desde aquí, pero antes, como he dicho, en el caso del Reino Unido, también tengo que decir que nosotros no somos finlandeses y que también hay que actuar con mucha prudencia y mucho cuidado
a la hora de hablar de para que la descentralización no se vuelva en desregularización. De un día para otro no podemos pasar a un sistema municipalista, es decir, nuestra arquitectura administrativa no es así. Además, los ayuntamientos no son la última estación, sino que la última estación es la escuela comunitaria. Los municipales no son más que una parte de la cogobernanza y aquí también hay que ver cuáles son los próximos pasos a dar. Yo estoy a favor del trabajo comunitario, pero a mí no me gustaría que ver cómo se debilita el gobierno vasco y que perdiera la responsabilidad que tiene en cuanto a la educación y dejarlo en manos de los centros de enseñanza y de los municipios. Yo creo que estamos a los inicios de toda esta corriente y yo creo que las competencias que puede tener los municipios podrían ser los siguientes, es decir, el hacer propuestas en la planificación escolar, porque las propuestas también las menciona el decreto de Cataluña, también que las oficinas municipales proporcionen información y orientación a las familias, sobre todo a las familias migrantes, y también debería haber oficinas de matriculación municipales y comarcales, también los ayuntamientos deberían ayudar a tender puentes entre la educación formal y la no formal, también debería crear diversos programas educativos y actividades extraescolares y medidas en contra de la segregación, y también crear mesas al respecto. No es poco. Y a todo ello habría que sumarle que habría que darle una arquitectura institucional y habría que negociarla. Y además también considero que el primer ciclo de educación infantil necesita un replanteamiento de arriba abajo. En cuanto a la autonomía de los centros escolares, quisiera compartir una serie de reflexiones en cuanto a la descentralización. La autonomía de los centros siempre lo he defendido como mejora, como punto de mejora para la red pública. Hay que dar un giro copérnico en la red pública, es decir, los centros de enseñanza, sin adaptar los centros de enseñanza a la política de la administración, es decir, que no esté a su servicio. Pero aquí también hay que actuar con prudencia, sin caer en el inmovilismo. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que la autonomía es una herramienta del neoliberalismo durante las últimas décadas, es decir, para crear competencia entre los centros de enseñanza y para introducir el mercado en la lógica educativa, para introducirlo en este sistema. Santos Guerra, el catedrático Santos Guerra, nos recuerda que la escuela actual se mueve dentro del contexto neoliberal. Así describe la situación actual, pasa castellano. Se sustenta en unos ejes que contradicen los presupuestos de la educación. Individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, relativismo moral, privatización de bienes y servicios, olvido de los desfavorecidos. Describa tu contexto. En ese contexto descrito tenemos que cuidar para que la autonomía no resbale y para que no caiga en la desregularización o en la inhibición de la administración. Por otra parte, también los y las directoras y los claustros no pueden secuestrar la autonomía, sino que tienen que llevarlo hasta el último nivel, hasta la escuela comunitaria. Para mi segunda reflexión, quisiera mencionar otra cita que yo escribí hace 10 años. Pasa castellano. Fin en sí mismo, sino la condición de posibilidad y a la vez el resultado de procesos de construcción institucional para la mejora de los centros, siempre desde la perspectiva de los aprendizajes del alumnado en un marco de equidad y de servicio público. La autonomía de los centros es solo un marco posibilitador, no un fin. Itzaguetatik. De todas estas palabras se puede deducir otra conclusión. Es que para poner en vigencia una política de la autonomía de los centros no tiene por qué ser automático, es decir, en muchos centros educativos tienen un proyecto educativo o su participación comunitaria es muy endeble y por tanto no están preparados para entrar en esas dinámicas. No tenemos que olvidar que las familias en desventaja no participan en facilidad porque no tienen integrado culturalmente o porque tienen con la vida tan difícil que tienen que llevar adelante. Eso es algo a tener en cuenta.
Y en este sentido también, y esta es mi tercera reflexión, sobre todo los necesitan de autonomía los centros más desfavorecidos o los más vulnerables. La administración debe ayudar a que construyan su propia autonomía. Esos centros, por supuesto, necesitan de más recursos, pero sobre todo necesitan una asignación especial de personas o grupos directivos con liderazgo y los mejores profesores y profesoras, y deben recibir incentivos para ellos. Y los sindicatos también deben ayudar en esa tarea. Necesitamos contratos programa, y con ellos los centros podrán aprender a hacer análisis, a programar y a evaluar. Pero también una política de autonomía no se puede reducir a los contratos programa. La ley de la escuela pública, tal y como lo requiere, es necesario desarrollar un marco legal en tres ámbitos: en organización, en gestión y en pedagogía. Dentro de ese marco habrá que definir cómo y hasta cuándo la escuela comunitaria puede intervenir en la selección del personal. Y dos apuntes más que quisiera hacer. La autonomía, tal y como he dicho anteriormente, no se tiene que utilizar para suscitar la competencia entre los centros de enseñanza. Es decir, no hay que utilizarlo para ello. Por eso son muy importantes las redes colaborativas entre los centros de enseñanza. Por otra parte, también la autonomía es fundamental que exista un servicio de inspección, es decir, no solamente para cumplir tareas burocráticas por parte de los investigadores, y también tiene que adquirir una dimensión de evaluación y ayuda. Es decir, necesitamos de inspectores expertos en el proceso de acompañamiento. Para finalizar mi intervención, dos palabras que quisiera añadir para recordar que los convenios y las leyes están para ser cumplidas y para hacerlas cumplir. Una vez, Nekane Aguirre, hoy la he visto, no sé dónde estás, Nekane, que es una persona que tiene mucha experiencia en gestión educativa, y como titular puse esto que dijo Nekane, pasa castellano. Es difícil es hacerlas cumplir. Hitzarmen bat eta lege berri bat. Un nuevo convenio y una ley nueva son importantes, pero la normativa que tenemos hoy día, si solamente la hubiéramos cumplido tal y como está, nos encontraríamos en una situación totalmente diferente. Y no debemos olvidar que los agentes que pactan y que consensúan no tienen la misma fuerza, y que los más débiles no se pueden sentir engañados en un breve plazo. Y últimamente, y para finalizar, quisiera agradecer a la dirección de la Consejería de Educación por la voluntad política que está mostrando para llegar a acuerdos que tanto se han retrasado y para poner en marcha los cambios educativos. No sé cómo vamos a terminar todo este proceso, pero no podemos andar siempre quejándonos y luego siempre perdiendo todas las oportunidades que tenemos entre manos. Ayudemos a llevar adelante este reto tan difícil. O mejor dicho, ayudémonos los unos a los otros para crear una educación vasca de calidad y a favor de la cohesión de la sociedad. Muchas gracias por vuestra atención.